11 al 14 de septiembre y ayúdame a ganar los Knicks Face Awards México 2019. Espero contar con tu apoyo. Y bueno, después de tomar un poquito de inspiración, voy a tomar este lápiz de la línea Four Whites y va a ser en el tono Honey Dew. Voy a estar trazando mi boceto. Aquí me guié de un bowl redondo para hacer mi reloj más perfecto y aquí estoy trazando unas guías para que los ojos no me queden chuecos. Voilà, con la magia de la edición ya tenemos casi todo el boceto. Aquí quise tomarme un momento para mostrarles cómo hacía yo las rosas, porque tengo una guía que es empezar con un círculo, de ahí empezar a hacer un círculo más chiquito en medio, un par de espirales y de ahí empezamos a formar toda la rosa completa. Y aquí otra vez con la magia de la edición podemos ver cómo ya terminé de marcar todo mi boceto y ahora sí podemos empezar a agregar color. Voy a tomar mi Jumbo Eye Pencil en el tono Milk, lo voy a aplicar en mi anillo de LA Splash. Voy a empezar a calentar el producto, agregaré unas cuantas gotas de mi desmaquillante bifásico y empezaré a cubrir mi conejo. Y ahora con mi HD Studio voy a estarlo utilizando para sellar todo esto. Aquí ya saben, tómenlo con calma, que tiene que estar súper bien sellado. Una vez que lo sellé, voy a agregar una capa más de mi Jumbo Eye Pencil blanco sobre el conejo, porque quiero que el blanco del conejo sea más intenso que el del reloj. Ahora con mi Ultimate Palette de Freak Show voy a empezar a agregar todos los detalles a mi conejo. Ahora con mi Epic Ink Liner voy a estar trazando los números de mi reloj. Miren qué bonito me está quedando. Ahora con este Jumbo Eye Pencil en el tono Pure Gold voy a estar haciendo el borde de mi reloj. Y con mi Foil Play voy a estarlo utilizando para sellarlo todo y que no se mueva para ningún lado. Y ahora con mi Soft Matte Lip Cream y con mis Powder Lip Cream voy a estar haciendo los hongos. En esta parte puse color arriba, puse blanco para dar luz y con uno de mis dedos empecé a difuminar para hacer una transición más bonita, un tipo ombre. Después con mi polvo traslúcido empecé a sellarlos para que el producto no se moviera a ningún lado. Como comentario, así hice cada uno de los hongos. Y ahora con mi paleta de Freak Show voy a estar agregándole color y detalles a Absolem. Unos segundos de apreciación para ver cómo nos está quedando. Aquí para agregar puntos de luz a esta rosa utilicé mi Jumbo Eye Pencil en tono blanco. Podemos ver mi emoción de que me está quedando justo como yo lo pensaba. Aquí quise agregar más detalles con mi delineador blanco a mi conejo, pero para que se vieran todavía más intensos lo utilicé este, porque con el tono del Jumbo Eye Pencil no se alcanzaban a notar. Aquí hacemos otra toma de apreciación para ver cómo nos está quedando todo. Y aquí seguimos agregando luz y más luz, un poco más y un poco más. Y ahora con la sombra negra de mi Perfect Filter voy a estarle dando sombras a todos mis hongos.
Igual me voy a estar apoyando de mi Ultimate Shadow. Aquí lo que hice fue pincelear ligeramente para darle unos trazos y que se vieran más reales los hongos, para darles dimensión, vaya. Aquí ya estamos empezando a cubrir nuestras cejas, me estoy apoyando de Resistol en barra y de mi palita de LA Splash. Y ahora con mi HD Studio Concealer voy a cubrir mis cejas en el momento en el que encuentre mi espejo, porque me quería ver con mi teléfono. Una vez que ya lo encontré, ahora sí vamos a cubrir estos chinaguates. Ya que cubrimos todo, ahora sí vamos a empezar a formar la cara del gato. Aquí estoy sellando súper bien, agregando color, porque no queremos que se mueva para ningún lado, sobre todo porque es de los ojos. Y aquí soplé un poco de polvo y se me metió por los ojos, por la nariz. Creo que fue la peor decisión que pude haber tomado. Con mi Soft Matte Lip Cream hice las líneas de mi gatito y después con mi paleta de Freak Show empecé a agregar detalles. Aquí con paciencia porque tienen que ir dibujando como pelitos y también en la parte de los ojos con tranquilidad y paciencia, sobre todo porque como yo tengo párpado caído me costó un poquito de trabajo. Y ahorita, como podrán darse cuenta, es estar agregando detalles, es estar agregando pelitos para tratar de hacerlo lo más realista posible. Así que tengan paciencia y háganlo poco a poco. Y ahora con mi Glow On Lip Gloss agregué detalles a mis honguitos. Y ahora sí vamos a ponerle color a todo el fondo. Lo quise dejar hasta lo último porque como me estoy moviendo todo el tiempo para maquillarme otras partes, no quise que se manchara, así que por eso hasta el final. Aquí estoy agregando otros detalles a mi reloj, como la cadena. Y ya que tenemos casi todo listo, vamos a hacer una última toma de apreciación para ver cómo nos está quedando. Ese brazo también lo dejé hasta lo último porque es el que más ocupo, el que más muevo. Los colores que utilicé son de la paleta de Freak Show. Y ya de aquí estoy dando los últimos toques finales. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Cuento con todos ustedes para poder ganar los NYX Face Awards México 2019. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y sígueme en todas mis redes sociales, las cuales te voy a dejar aquí abajito. Espero que te haya gustado. Nos vemos pronto.